Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes. Claro, ese día que tú mencionas, donde hablábamos de este séptimo retiro, esta propuesta que recién este viernes, el 7 de junio, ya podría presentarse un proyecto de un nuevo retiro de fondos. Ese día nosotros conversábamos sobre esta iniciativa y justamente yo te mencionaba que había parlamentarios que decían que si no se gestionaba rápidamente una reforma previsional, probablemente iban a apoyar un séptimo retiro de fondos, y justamente eso es lo que ha estado pasando actualmente. Hoy día la bancada PPD, parlamentarios del Partido por la Democracia, salieron a presentar un ultimátum, entregaron un documento con respecto poder tener prontamente una reforma previsional con 7 puntos, un documento que busca justamente eso, presionar a la moneda y también al Senado con la tramitación de la reforma de pensiones, o ellos van a apoyar un nuevo retiro de fondos. Y justamente ahí es donde se ha gestionado toda esta polémica, todo el debate. Pero antes, Rodrigo, de mencionar todo lo que ha ocurrido con el Partido por la Democracia, con este ultimátum que presentaron a la moneda y al Senado, hay otro punto que ha generado también bastante polémica, y fueron las declaraciones que realizó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el día de ayer en la entrevista Prime, en Mega Noticias Prime, donde el ministro catalogó de monotemática a la diputada Pamela Giles por insistir con los retiros de fondos, cuando ahí Juan Manuel Astorga le preguntaba al ministro por estas propuestas de nuevos retiros de fondos. El ministro nuevamente decía que son iniciativas que ya han recibido portazos en el Congreso, dando a entender prácticamente que él ya, lo que yo entiendo de sus palabras, es que este séptimo retiro podría recibir un nuevo portazo también en el Congreso. Pero ahí vuelve a decir que hay parlamentarios que son más monotemáticos que otros, y justamente esas palabras quiero que pasemos a revisar, Rodrigo, porque hay respuesta también de la diputada Pamela Giles con respecto a esas declaraciones. Así que escuchemos al ministro. ¿Cómo no? Las últimas 3 iniciativas que ha habido sobre este tema, todas han sido derrotadas por mayoría absoluta. O sea, no es que ni siquiera es que no hayan alcanzado el quórum constitucional, sino que fueron que las propuestas quedaron en minoría absoluta en el Congreso, y eso es porque los parlamentarios de distintos sectores se dan cuenta o se dieron cuenta de lo que ocurrió con la experiencia de los retiros en el 2020-2021. ¿Cómo interpreta usted entonces la insistencia de la diputada Giles respecto a un proyecto de esta naturaleza, si ya ha tenido esos rechazos? ¿Cómo lo interpreta políticamente? Hay parlamentarios que son más monotemáticos que otros. Alerta. Claro, esas fueron las declaraciones que entregó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el día de ayer en la entrevista Prime. Y justamente esas declaraciones están generando también bastante polémica en torno a declaraciones que acaba de emitir ya la diputada del Partido Humanista, Pamela Giles, respondiendo al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Y ella también insistiendo en esta propuesta de un nuevo retiro de fondos, que es bueno aclarar que ya especificó un poco de qué se va a tratar este retiro de fondos. Ella mencionó que la idea es que sea similar a los 3 retiros anteriores, es decir, que las personas puedan retirar hasta el 10%, el 10% de los fondos que tienen ahorrados en su AFP. Entonces, justamente sería un retiro similar a los 3 retiros que tuvimos en algún momento. Eso es parte de las declaraciones que ha entregado la diputada Pamela Giles, pero ahí es donde el ministro de Hacienda insiste en que estas ideas serían perjudiciales también, obviamente, para la economía, y lo han mencionado también distintos voceros de gobierno. ¿Qué te parece, Rodrigo, si pasamos a revisar qué fue lo que dijo la diputada Pamela Giles, quien respondió a estas declaraciones del ministro de Hacienda? Por favor. Entiendo que la cuña exacta iba dirigida a mí porque habló de una diputada monotemática, entonces no lo evitemos. Bueno, yo creo que hay un ministro catete que con una de sus corbatas podría pagar el 10% del retiro de probablemente varios trabajadores de este país. Qué vergüenza, ¿no? Y quiero decirle al ministro Marcel, él que le ha negado su propio dinero a la gente, que la plata no es de él. Es muy feo meterse con la plata ajena en los bolsillos ajenos, ministro. Y vamos a tratar de construir una mayoría en este Congreso, ministro, para doblarles la mano, porque no vamos a permitir que le roben su plata a la gente. Ajá. Alerta. Bueno, ya hay una conversación entre ambos, clara, expuesta en los medios de comunicación, donde
Se plantea otra vez este tema, que la Bárbara y junto a ustedes y nosotros lo planteamos la semana pasada. Lo que se digan entre ellos a mí en realidad me parece que es una construcción de ideas opuestas y que puede servir al debate. Yo lo único que planteo siempre cada vez que aparecen estos temas, es que a mí me parece, más allá de lo que digan los grandes economistas de este país, que hay mucha gente en Chile que necesita la plata que tiene en su AFP y que necesita hacer este retiro, ¿sabe para qué? Para poder operarse. Yo no estoy poniendo mi posición a favor del séptimo retiro, como vamos, retiremos todos la plata y hagamos lo que queramos con el dinero. Pero sí me parece que hay que escuchar a la gente que está muy necesitada en este país, sobre todo por temas de salud. Y no porque sea antojadiza mi posición aquí, mirando desde atrás, echado en un escritorio para atrás, no. Sino que es por lo que escucho de ustedes, po. Todo lo que me dicen todos los santos días. Todo lo que conversamos el otro día en Alerta en Romántica, en la radio. Se los prometo, ¿ah? Del 100% de personas que mandaron audio, un 95% quería su retiro para temas de salud y temas personales de vivienda, pagar deudas, educación, etc. Entonces, a mí me da la sensación de que se puede abrir un poco este debate para gente que lo necesite con urgencia. ¿Quién soy yo para evitarle a una mujer que se quiere operar de caderas y que no tiene el dinero para hacerlo y que lo puede hacer? ¿Quién soy yo para evitar que una mujer o un hombre tenga 70 años y quiera recuperar su platita para poder arreglar su casa? No sé si me siguen. También hay que ponerse en el caso de la otra persona. En el caso de la otra persona con necesidades. Necesidades de operarse, de recuperarse. Me escribió una señora que tenía un cáncer tremendo, tremendo, y que necesitaba plata para pagar ese cáncer. Y la única posibilidad que tenía era retirar su platita que tenía en la AFP. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me sensibilizo con eso. Yo me sensibilizo. Yo le abro las compuertas para ayudarla. Entonces, sería bueno que se estudiara alguna forma cómo poder ayudar a esa gente que efectivamente necesita su plata para estas situaciones donde incluso está la vida comprometida. A veces hay que mirar eso, no alejarlo tanto, no verlo con tanta distancia. Bárbara, ¿quiénes más hablaron acá? Sí, Rodrigo, hablaron parlamentarios del PPD, pero mira, antes de mencionar eso, quiero mencionar un dato que igual es relevante, que yo lo mencioné ese día que hicimos la nota la vez anterior, en torno a qué personas podrían recibir el retiro del 10%, que hay que transparentar también esa información, porque según los datos de la Superintendencia de Pensiones, actualmente 1,3 millones de personas no tienen saldo en sus fondos de pensiones. Alrededor hay cerca como de 11.000 afiliados a la SFP. De esos 11.000 afiliados, hay 1,3 millones de personas que tienen saldo cero en sus fondos y 3,8 millones de personas que tienen menos del 10% del total ahorrado. Entonces son cerca de 5,2 millones de personas que no van a acceder a un retiro del 10%. Entonces, ese dato también es relevante porque con los retiros anteriores fueron varias las personas que se quedaron sin saldo en sus fondos o que quedaron por debajo del 10% del total ahorrado. Entonces, por ende, no podrían acceder a un nuevo retiro de fondos. Se entiende. Y ahí es importante transparentar eso porque quizás hay personas que se podrían ilusionar de que podrían acceder a parte de los retiros del 10%, pero si no tienen cerca de este 10% ahorrado, no van a poder acceder. Entonces, también es importante transparentar en ese sentido. Son realidades personales. Exactamente. Claro, es importante ahí transparentar eso. Y Rodrigo, lo otro que comentaba.
comentábamos es este ultimátum que hizo el Partido por la Democracia, el PPD, a La Moneda y al Senado con tramitar de manera urgente la reforma previsional o de lo contrario, ellos van a apoyar un retiro del 10%. Lo que suena un poco contradictorio pensando en que el fin de la reforma previsional es aumentar las jubilaciones, considerando que un retiro podría ser perjudicial para ese foco en particular, que es aumentar las jubilaciones. Justamente ahí desde el Partido de la Democracia realizaron este ultimátum a través de un documento que presentaron ahora en el Congreso, que tiene 7 puntos, y te puedo leer algunos de esos puntos importantes que consideran, que los tengo anotados acá. Y por ejemplo, uno de ellos es rebajar la tabla de mortalidad de los 110 años a los 85 años, que es parte de lo que se ha estado tramitando en la reforma de pensiones. Otro punto es crear un seguro de longevidad, también es parte del debate en la reforma de pensiones, aunque no está contemplado en la reforma actual del gobierno, pero es parte del debate que se ha dado. Hay otro punto que también consideran en este documento, que es prohibir a las AFP distribuir sus dividendos en caso de que tengan pérdidas. Ese es otro punto que propone ahí en el documento el Partido por la Democracia. Hay otro también relevante, que es el tema del 6% de cotización extra con cargo al empleador, que ese sin duda es el tema más conflictivo de esta reforma previsional, porque ahí es donde todavía los parlamentarios no han podido lograr un acuerdo en torno a esta distribución. Recordemos que es un 6% que sería con cargo al empleador. Ya hay algunos economistas que dicen que este 6% podría ser perjudicial para el deteriorado mercado laboral que tenemos actualmente, entonces que hay que ver cómo podría ser su implementación, quizás de manera gradual para que no perjudique tanto ahí al mercado laboral. Hay parlamentarios que de la derecha que han dicho, y lo han dicho ya hace algunos días y lo siguen diciendo hasta el día de hoy, es que no van a ceder en que ese 6% vaya a un seguro social. Por lo menos desde Chile Vamos han dicho que no quieren que ese 6% vaya a un seguro social y quieren que ese 6% vaya íntegramente a las cuentas individuales de los trabajadores, al ahorro individual de cada persona, de cada trabajador. Y ahí es donde se ha centrado el debate, porque el gobierno quiere que parte de ese 6%, al menos un 3%, vaya a este seguro social, que se pueda distribuir entre los trabajadores. Entonces ahí es donde está al menos todo este debate, todo este conflicto. Son algunos de los puntos que se han integrado en este documento que entregó el PPD, y otro muy importante que también es parte del debate, que es el aumento de la pensión garantizada universal, que actualmente está en los 214.000 pesos, y lo que piden desde el PPD es que este aumento sea inmediato y que suba a 250.000 pesos, que también es parte de lo que han pedido. Y el séptimo ya, la séptima petición que hacen en este documento es el reemplazo de los multifondos por los fondos generacionales, que también es parte del debate que está en la reforma de pensiones. Estas son propuestas que ellos hacen, 7 propuestas, para poder dinamizar la discusión de la reforma de pensiones y de esta forma darle avance a esta tramitación y que finalmente se pueda llegar a un acuerdo. Ellos dicen, si no se llega a un acuerdo, nosotros como parlamentarios vamos a apoyar una iniciativa de un nuevo retiro de fondos, y esto ha generado bastante repercusión, no solo de la derecha, sino que también del mismo gobierno, que salió a criticar parte de estas declaraciones, de este documento que realizan desde el PPD. Así que, ¿qué te parece, Rodrigo, si pasamos a escuchar parte también de esas declaraciones? Dale. La consigna es: o hay reforma de pensiones o tendrá que haber retiros. La derecha económica chilena tiene secuestrados a los pensionados de nuestro país y los emplazamos públicamente a ceder para lograr un buen acuerdo para una reforma de pensiones que se viene postergando hace 3 gobiernos. La pregunta es: ¿hasta cuándo este Congreso le cuide el bolsillo a la AFP y se olvida de los pensionados? Han inventado todo tipo de excusas, crean comisiones, mesas de trabajo, ya esta canción la sabemos. La gente hoy día va a pasar hambre, pasa frío, la está pasando mal, las pensiones que tienen los jubilados en nuestro país no aguantan más. Y nosotros hemos tomado una decisión: o hay reforma o hay retiro, pero nosotros no le vamos a seguir cuidando la plata a la AFP. Si alguien le quiere cuidar la plata a la AFP, es problema de ellos. Y nosotros lo único que queremos es una cosa sencilla: que el Congreso legisle ahora.
alerta. Claro, ahí mencionaban parte también, escuchábamos parte, bien digo, de sus declaraciones, donde presionan a el Congreso a tramitar rápidamente esta reforma de pensiones que ahí mencionaban, llevan tres gobiernos ya sin lograr una reforma previsional, y este proyecto en particular ya lleva 1 año y 7 meses, o sea, se han demorado bastante todavía en lograr un acuerdo en este 6% que finalmente todavía no, ni siquiera es una realidad, porque en la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados se rechazó incluso incorporar este 6% de cotización extra. Entonces, todavía no se puede lograr un acuerdo prontamente entre parlamentarios de oficialismo, de oposición, entre el gobierno. Y eso ha entrampado toda esta discusión que tiene a los jubilados de nuestro país esperando una respuesta, una pronta respuesta en torno a estas pensiones. Y yo te mencionaba que hay reacciones también con respecto a esta propuesta, a este documento presentado por el Partido de la Democracia, y justamente llama la atención porque la ministra del Interior, Carolina Toá, una de las fundadoras del Partido por la Democracia, salió a responder a estas palabras. Me imagino yo, o interpreto de estas palabras, que ella no sabía de este documento porque critica este documento presentado por el PPD en el Congreso. Así que pasemos a revisar parte de las declaraciones también de la ministra del Interior, Carolina Toá. En particular, la posibilidad que tenemos de mejorar las pensiones hoy y mañana para los chilenos y las chilenas depende de acuerdos con la oposición, no de obstáculos que hayamos tenido antes de la alianza de gobierno. Alerta. Claro. Ella también mencionaba que le parece impresentable parte de este documento, esta propuesta. Ay, entonces, son algunas de las reacciones que se han generado. Y no solo reacciones de gobierno, te mencionaba yo, Rodrigo, porque también hay reacciones desde la derecha, principalmente de la UDI. El diputado Henry Leal también salió a criticar parte de este documento. Y lo menciono a él porque él también ha sido un participante activo de la discusión de la reforma de pensiones. Él es miembro de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, estuvo tramitando ahí esta reforma en la Cámara de Diputados, estuvo en reuniones técnicas con la ministra. Entonces, ha sido alguien que ha estado participando activamente en esta discusión y por ende también salió a criticar al Partido por la Democracia en torno a este documento con este ultimátum que hacen, de retiro o de reforma previsional. Así que revisemos qué fue lo que nos dijo. Bueno, dice: si no hay reforma, aprobaremos los retiros de pensiones. Eso es un chantaje. Y esto demuestra hoy día que el síndrome del pato cojo ha llegado con toda su fuerza al gobierno. Hoy día las bancadas del gobierno no están alineadas con su coalición, no están alineadas con el presidente. Claro, y él mencionaba que es parte de un chantaje por parte del Partido por la Democracia, el PPD, que realizan este documento y que ponen en jaque también al Ejecutivo y también a los parlamentarios del Senado en torno a tomar una decisión, si tramitar rápidamente o no esta reforma de pensiones o este retiro del 10%. Y hay que considerar un punto relevante, Rodrigo, antes de terminar este despacho, y es que la reforma previsional contempla un autopréstamo, y voy a leer aquí un poco de qué se trata este autopréstamo previsional, que recordemos que la moneda lo incluyó a través como de un gesto político por los retiros anteriores y porque también hubo un proyecto de autopréstamo previsional que se rechazó en el Congreso. Entonces, este autopréstamo consiste en que las personas que estén a 5 años o más de jubilar puedan acceder a un monto equivalente al 5% del total ahorrado, con un tope de 30 UF, que es un tope alrededor de un millón de pesos, 1.124.000 pesos aproximado con el valor de la UF de hoy día. Y ese es el monto que las personas podrían retirar en caso de que se apruebe la reforma previsional. Ajá. Y es un monto que las personas podrían solicitar más de una vez. Luego de que el primer autopréstamo lo paguen, pueden solicitar nuevamente otro autopréstamo, y esta es una de las posibilidades de poder acceder a los fondos de pensiones en esta reforma previsional que se está tramitando en el Congreso. Ahora, bien lo decían ahí los parlamentarios, si no avanza esta reforma de pensiones, van a apoyar un séptimo retiro, y un séptimo retiro que recién podría avanzar en el Congreso desde este viernes 7 de junio, que es cuando se cumple el plazo desde que se rechazó el sexto retiro de fondos. Así que vamos a quedar pendientes a qué va a pasar con esta discusión, si va a haber retiro, si va a haber reforma, si va a haber autopréstamo. Ahí vamos a quedar nosotros esperando, pero sin duda quien no puede seguir esperando solo
los jubilados de nuestro país que están ya la gente es la que sufre, Bárbara, si esto ya es un chiste. Son años y años y años, mismo debate, misma pelea. Yo solo quiero que escuchen de la cantidad de gente que me escribió. Verónica Muñoz en Instagram, lo voy a leer. Rodrigo, yo necesito hacer una radiación por tumor cerebral. Me he operado 3 veces. Ya no puedo pagar. La ISAPRE me reembolsa. Nunca pasé por esto. Soy jubilada por invalidez, pensionada por seguro. ¿Por qué no puedo sacar mi plata? Entonces, mi mirada es esta. ¿Por qué estas personas que necesitan su plata para poder vivir bien, para poder operarse, por qué no se piensa en eso a lo mejor? Reformularlo, pero la gente que la necesita con honestidad, que se le pueda ayudar. Yo me pongo en el caso de esta gente y es muchísimas personas las que me han escrito respecto a eso. Bárbara, querida, un beso, gracias por todo.